¡Estelita! ¡Estás temblando de frío! ¡Coge mi bufanda! ¡Pero! ¿Y tú, Tony? ¡Si te sacas la bufanda, te va a dar frío! ¡No pasa nada! Las toninas tenemos una piel gruesa que nos protege de las temperaturas. ¡Hola, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos el día del chocolate caliente para pasar este día tan frío! ¡Excelente idea! ¿Escuché chocolate? Sí, bueno, vamos a hacer el día del chocolate caliente. Pero usted tiene prohibido entrar a la cocina mientras cocinamos. ¡Tranquilos! Mi adicción al chocolate está superada. Me encargaré de anunciar el evento para que venga más gente. ¡Está decidido entonces! ¡Vamos al libro de recetas! Hoy cocinaremos icebergs chocolatosos. ¿Iceberg? ¿No son esas formaciones de hielo? ¡Pero el hielo es muy helado! Es solo el nombre de la receta, Estelita. No es que vayamos a hacer chocolate frío. Hablando de frío, aquí está heladísimo. Pongamos el aire acondicionado. ¡Hacen 5 grados, nada más! ¡Me estoy congelando! ¿Grados? Grados Celsius, Estelita. Son los grados en los que se mide la temperatura. ¡Listo! Ahora llegamos a 20 grados, una temperatura más cálida. Bueno, chicas, para la receta necesitamos teobroma cacao. ¡Vamos donde micro! ¡Ahora todos! ¡Micro microondas! Buenos días, chicos. Vaya, estaba soñando que vacacionaba en una playa. ¡Qué buen clima hace aquí! La verdad, Micro, es por el aire acondicionado. Afuera hace mucho frío. Y ahora encima llueve. Micro, ¿nos puedes traer teobroma cacao? ¿Teobroma cacao? Ese es el nombre científico del árbol de cacao, una planta originaria de la cuenca del Amazonas. Lo que ustedes necesitan es su fruto, el que sirve para preparar chocolate. Lala, ¿puedes poner leche en una olla? ¡De inmediato, chef! Estelita, ¿puedes moler el cacao con el mortero? ¡Está bien! Me gustaría saber si mañana lloverá también. Pues podemos llamar a Cirulo, el meteorólogo. ¿Meteorólogo? Son las personas que estudian el clima, Estelita. Ellos saben si va a hacer calor o va a llover dentro de los próximos días. ¿Cómo puede cambiar tanto el clima de un día para otro? Los cambios meteorológicos se producen porque el sol calienta el aire y el agua del planeta. Chicas, acabo de llamar a Cirulo, el meteorólogo, pero me han dicho que no está disponible porque se encuentra enfermo. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¿Crees que le podamos enviar chocolate cuando terminemos? ¡Eso le va a encantar! ¡Tal vez hasta se mejore con nuestra receta! ¡Alguien se comió el chocolate! ¿Qué? No es lo que parece. Yo estaba reparando el techo y... ¡Se comió el chocolate, don Gritardo! Lo siento. No pude contenerme. No se preocupen, chicos. Supuse que algo así pasaría y preparé chocolate de antemano. ¡Genial! ¡Mira, Lala! ¡El sol! ¡Qué bueno! Y mira eso. Esas nubes se llaman cúmulos. ¿Cúmulos? Sí, yo he leído sobre esto. Las nubes pueden tomar varias formas. Los cúmulos indican que habrá buen tiempo mañana también. ¿Por qué el clima estará tan cambiante? Es primavera. Es normal que llueva un poco en esta estación del año. ¿Estación? Se refiere a las 4 estaciones del año, Estelita. Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Las conoces? Cirulo, ¿ya se mejoró? ¡Por completo! Gracias al iceberg chocolatoso que me enviaron. Hasta ahora solo conozco la primavera. Es cálida, pero algunos días llueve. ¡Exacto! Es la estación que favorece más al crecimiento de las plantas. Yo conozco el verano, que es cuando hace más calor y voy a la playa. Y yo conozco el otoño, que es cuando comienza a hacer frío y las hojas caen de los árboles. Por último está el invierno, que es cuando hace más frío. Además, es la mejor época para disfrutar de un rico iceberg chocolatoso. ¿Cómo están, chicos? ¡Es un gritar!
¡Escondan sus chocolates! ¿Chocolates? ¡No! ¡Ya no quiero saber nada de chocolates! Don Gritardo, ¿ya no le gusta el chocolate? Es que después de tanto chocolate, ya no quiero comer más chocolate en mucho tiempo. Thank you.